Francis. Muy buenas, Julia. Cuánto me alegro de que hayas venido a tomarte un té conmigo. Yo encantado, pasé. Un gran tallista como tú. Bueno, que me miras bueno, con buenos ojos. No, no. Eres de los buenos, de reconocido prestigio y con un amor que le pones a tu trabajo increíble. Y por eso salen esas obras de arte tan bellas. Hombre, es necesario. Gracias a Dios, pues he tenido la suerte y la posibilidad de que, bueno, de que me he podido encontrar de alguna manera mi camino, ¿no? Que yo ya sé de antemano, a mi edad y con el tiempo que llevo desarrollando mi oficio, que este es mi camino. Y he tenido la suerte de encontrarlo. No todo el mundo tiene esa suerte y yo en ese aspecto me siento privilegiado. Y tanto porque desarrollas todo tu talento de una manera muy fácil. ¿Cómo llegó a ti? ¿Cómo llegaste a ser tallista de paso? ¿Cómo? Pues es una sensación que yo he tenido de siempre, aunque no la sabía. Hoy sé que no lo sabía, pero la he tenido de siempre. Pero claro, debido, bueno, en mi época, no, una época en la que, bueno, en la que no se acostumbraba, había que estudiar sí o sí. No era una época anterior en la que, bueno, en la que todo el mundo no tenía la facilidad, o, bueno, mejor dicho, la posibilidad de ir de estudiar, ¿no? Y al colegio. Entonces, pues yo terminé mi estudio todo, incluso yo empecé más bien tardío. Yo empecé con 22 años, se puede decir, porque yo estudié, bueno, en mi época lo que es el EB, el BU, el COU, hice la selectividad, empecé a estudiar una carrera que en aquel entonces era graduada social, que hoy en día Sí, es relaciones laborales, sí. pero bueno, de alguna manera un poco perdido y haciendo tiempo para a ver si encontraba mi momento. Pero tú estabas muy vinculado a las hermandades, a los pasos, Bueno, sí, a... yo no estaba vinculado, Julia, si te digo la ¿No? verdad. Hasta los 20, 21 años no he estado vinculado. Yo he tenido siempre pasión, me ha encantado la Semana Santa, las hermandades. Pero yo soy hermano de mi hermandad, bueno, mi hermandad es la hermandad del Cerro del Bien. Águila. Y de hecho yo soy un número muy, muy, muy pequeño, Muy bajo. muy bajo, ¿no? De 5.000 hermanos prácticamente que tiene, yo realmente no recuerdo ahora, pero soy el 70 y algo. Sí. O sea Dices que que, era chiquitín, claro, a chiquitín. mis 44 años mi madre me apuntó con 8 añitos. Y bueno, y yo sí, yo siempre he tenido mucha pasión. Pero yo no me acercaba a mi hermandad porque yo no tenía a nadie que me cogiera de la mano y me llevara. Sí. Entonces, pues yo esperaba a tener una edad, se puede decir la mayoría de edad. Sí. Para yo, bueno, para yo pensaba que si yo iba antes de tener la mayoría de edad, no iba a ser útil. Es la cosa que yo pensaba. No tenía nadie que me condujera, ¿no? Entonces, pues, cuando yo ya cumplí la mayoría de edad y con 21 años, 20, 20, 21 años, pues entonces sí me fui acercando y la verdad que, bueno, que al poco tiempo de empezar a acercarme a mi hermandad, a los pocos meses terminó esa junta de gobierno y empezó la siguiente y me ofrecieron formar parte De la Junta de de la junta de gobierno. Gobierno. Ya ves, yo sin ni tener ni idea, pero bueno, todo en la vida hay que empezar de alguna manera aprendiendo, ¿no? Y bueno, y entonces pues, y gracias a mi hermandad del Cerro, yo soy gran parte de la persona que soy hoy. Se lo debo a mi hermandad. Porque en aquel entonces me rodeé de una serie de personas que formaban parte de la junta de gobierno, en la que yo también formaba parte. Y bueno, eran personas con la cabeza muy bien amueblada, ¿eh? Entonces, pues, sí, yo tuve esa suerte de tener esa facultad de alguna manera, esa virtud de querer fijarme y que en las personas que eran Pero mayores ¿cómo te que. llama la talla? ¿Cómo empieza o desde jovencito, incluso antes, a ti te resultaba curioso y te llamaba el decir, voy a realizar un boceto, voy a ver... Desde pequeño yo sabía que, bueno, que la talla me llamaba la atención por la Semana Santa, los pasos que había en la calle, las canastillas, los respiraderos, y me llamaba la atención específicamente eso. Me gustaban las imágenes, las esculturas, las imágenes que iban en los Cristos, las vírgenes, los romanos, los sayones, Pero el trono era lo pero que más te eso lo llamaba la que eso atención, el ¿no? pellizco Sí. era eso. De hecho yo cuando empecé, de alguna manera, a matar el gusanillo, con 14, 15 años, yo empecé haciendo pasitos en miniatura, que los hacía en mis ratos libres, y sin embargo yo me buscaba siempre un amiguito, Sí. que era de mi misma edad, lógicamente, Sí. ¿no? Un amigo que era el que hacía las imágenes.
se le daba un poquito mejor el modelado y hacía las imágenes. Pero yo mis canastillas, mis respiraderos, yo todo eso. O sea, que los candelabros. Como todos los niños, porque había que estudiar, normal. Y luego, en tus ratos libres, en vez de jugar al fútbol, hacías tus pasitos todavía, como muchos niños. Y todavía, con más temprana, a más temprana edad, te hablo de 7, 8 años, en EGB. Sí. Estando en EGB, que, bueno, pues, patio, ahí en mi casa había un. Una casa de vecinos, pero donde vivíamos toda mi familia por parte de mi madre. Mm. Mi abuelo hizo esa casa pensando que cuando se fueran casando sus hijos, pues cada uno tuviera su piso, su casa allí, y tenía todos los hijos reunidos. Entonces yo me he criado con mis primos y todo como si fuéramos hermanos. Y había un patio interior, como una casa de vecinos, pero en vez de ser vecinos, pues éramos toda familia. Entonces pues yo terminaba el colegio por la tarde y yo me llevaba a un amigo o dos a mi casa, al patio, a fabricar los pasitos de las cruces de mayo. Ah, sí. Y yo era el que, lógicamente, yo era el que llevaba la voz cantante. Yo me cogía unos enfados, porque no se me quedaba la cruz del Cristo derecha así, no sabía cómo hacerlo, claro, como en aquella época, con esa edad no tenía ni idea. Y claro, y con mis amigos no dieran con la tecla, yo me enfadaba con ellos, oía unos berrinchines, horroroso. Y de esa época, desde ese momento, yo he tenido siempre esa vinculación, esa hacia... ¿Esa necesidad? Sí. Lo que pasa es que después te das cuenta de que a estas alturas, bueno, a estas alturas y más tiempo atrás, ¿no? Te das cuenta que mi oficio, me ha llamado la atención mi oficio la Semana Santa. Pero después no es necesario ser cofrade, ni tampoco ser creyente, que yo sí lo soy, sí, sí. Para realizar lo que yo hago. Porque yo en verdad lo que hago es talla en madera, talla ornamental en madera. Y entonces la talla ornamental en madera está vinculada aquí, en esta tierra donde vivimos, está vinculada a la Semana Santa principalmente, sí, la talla de los pasos, claro. Y todo. Pero si no fuera por la hermandad, lógicamente estos oficios se perdían todos, Eso está claro, se perdían todos porque en cargos de particulares, cero. Cero, vale, muy caro, claro, cero. También. Claro, no, pero ya no es por eso, Julia. Eso es, bueno, también. No es solamente por eso, sino que no hay en la sociedad no hay una cultura hoy día una mentalización de que eso, porque estamos hablando de que hace años, 40 años atrás, hoy en día los muebles son, se ven los mobiliarios de las casas, sí. Son todos minimalistas, sí. Son todos líneas rectas, líneas. Sí, el barroco, claro. Claro, ya todo es más modernista. Entonces esa mentalidad va de la mano del ser humano, sí. De esta época, ¿no? De esta generación, y de la incluso de la pasada. De la mía, se puede decir que sí. También esa generación también va así. Y claro, y todo eso influye, esa es una mentalidad. Entonces eso crea costumbres, cultura, no es incultura, sino es costumbre, se puede decir la palabra, ¿no? Falta de costumbre. Y todo el mundo hoy día valora estos oficios, pero nadie se lanza a... Incluso el que tiene dinero, pues bueno, pues tiene que darse el caso de que tenga dinero y que le guste y que lo valore y que, en fin. Sí. Y entonces, claro, como eso se le tienen que dar una serie de condiciones, pues encontrar clientes de ese tipo que te mantengan un taller todo el año y todos los años es muy complicado. Sí, los talleres vuestros se sustentan por las hermandades. Claro. A mí me sale un trabajo de un particular, pero un trabajo que eso no te soluciona nada. Eso te da un... No, eso no, sí, es... Pero eso es nada de lo mismo. Evidentemente. Pero eso es un trabajo. Tú me estás hablando. Pero yo, la relación que tú mantienes con tus tronos, con tus pasos, no es un mero trabajo. Es algo más... Hay una alianza, un matrimonio, un maridaje. Exacto. Entre una unión. Entre, claro, date cuenta que cuando yo hago... El tiempo que yo tardo en hacer un trabajo de ese tipo son varios años. Y varios años en el que yo... Y eso ha nacido de mí. De mi imaginación. Entonces, ahí confluyen muchos sentimientos, muchas sensaciones que yo he vivido y muchas experiencias trabajando, tallando, y entonces pues eso te lo haces tuyo, es como un hijo tuyo. Evidentemente. Es como un hijo tuyo. Pero yo, junta de gobierno de una hermandad, voy a tu taller a que me encargue a encargarte un paso para una de mis imagen, uno de los titulares de la hermandad. Claro, tú lo querrás ver, ¿no? Claro, claro. Es que es necesario. Es necesario. Yo me tengo que impregnar de... La magia existe en todos sitios. Lo que hay que saber verla. Uh-huh. Y saber sentirla.
o encontrar el momento en el que uno se encuentra preparado para poder percibir o estar receptivo, ¿no? Para Sí. tanto para ver como para sentir. Entonces, pues, porque hay quien mira pero no ve, y entonces, pues, hay que esperar el momento. Entonces, pues, claro, es necesario. Yo tengo que encontrar esa magia, yo para poder sentirla y de alguna manera me cree la inspiración. Es como cuando tú estás hablando con una persona, cuando tú conoces a una persona y existe un feeling, ¿eh? Esa energía que es una energía, pues igual, ese feeling tengo yo que sentirlo, que encontrarlo en esa hermandad para yo poder desarrollarme, pero puro, con toda la pureza y con toda la naturalidad del mundo. Si no, entonces, si no, entonces estoy haciendo, Hay un estoy... doble vínculo, entonces entiendo, Francis. Tienes que tener un vínculo tanto con las personas, con el elemento Claro, humano que total, compone la Junta de total. Gobierno en ese instante, que incluso a lo mejor a lo largo se va cambiando, no lo sé, porque Yo, mira, puede Julia, haber años. yo lo digo, yo no sé, que el que me quiera creer, me crea, el que no, Sí, pues no me pero crea, con la pero... propia imagen también. Claro. O sea Es que que yo te. tengo que ver, es que yo me tengo que imaginar, hablando de un paso Sí. en concreto, yo tengo que imaginarme en mi paso esa imagen Esa arriba imagen. y ver Y puesta que en la hay... calle, Y además. ver que crea una conexión, un único cuerpo. Un único cuerpo armonioso. Exactamente. Que haya equilibrio y que haya eso, que tú sientas que hay ese feeling. Es que eso, es que eso está tan Eso es muy es sutil. un está, exactamente, esa es la palabra, tan Eso es muy sutil sutil. que es muy Pero es lo que complicado ponen los bellos de verlo. punta. Hombre, es que si no fuera por Y eso, eso como. qué tristeza, qué aburrido sería todo, Sí, ¿no? Que pero lo pone, pero tú lo consigues con el corazón. Hombre, claro. Eso es una cosa de la que me siento orgullosa, orgulloso, que tengo esa virtud de poder llegar a un poquito más allá de lo que es el materialismo, lo material, ¿no? Y entonces exprimir qué es lo que es realmente eso, ese es el alimento realmente del alma. ¿Y cómo es tu proceso creativo? ¿Y Pues cómo te retroalimentas tú a ti mismo? igual que lo que estamos Porque es una hablando. energía, ¿no? Claro, es de lo Que que, da. es que, mira, cuando la hermandad me viene a encargar un proyecto, yo le digo, bueno, pues bueno, pues esto cuándo puede estar, Francis, pues esto de aquí a 2 meses aproximadamente, 2 meses, 2 meses y medio. Siempre me doy un plazo de ese tiempo aproximado, pero yo no me llevo 2 meses dibujando. Claro. Yo me llevo 2 meses haciéndolo todo. Cuando la hermandad se va, yo tengo ahora ya que dejarme, yo me tengo que dejar fluir sobre esa hermandad. Nunca condicionarme. Nunca tengo que forzar. La inspiración es un estado de ánimo, como la tristeza, como la Sí, sí, alegría, sí. pues la inspiración. Sí, Hay un quien, un sentimiento. sentimiento, hay quien se cree que eso es, bueno, una forma, es una forma de hablar los artistas, de lo que quieren No. vender un poco la... No, 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 no. Y eso, la inspiración existe, es un estado de ánimo en el que tú te sientes interiormente preparado para desarrollar lo que te fluye de adentro, de tu alma, de tu corazón, que es el arte en sí, de Eso. alguna manera. El Pero que vas arte es imaginando, el ¿no? resultado, ¿no? Es el Sí. resultado de lo que, bueno, de los sentimientos y las sensaciones que tú estás sintiendo en ese momento. Por eso esos sentimientos son tan especiales, tan mágicos, que hay veces que cuando no lo sientes como tienes que sentirlo, te condiciona lo que estás desarrollando materialmente, ¿sabes? Entonces, por eso digo que Exacto. es un punto tan sutil que es un privilegio poder sentir esas cosas y verlas. Y verlas. Porque, mira, aquí fuera, en el pasillo, mi amigo, mi grandísimo amigo Pepe Delgado, orfebre, bueno, que forma parte de los hermanos Orfebre. Delgado, ¿no? De taller de hermano Delgado, pues estamos un día por la noche aquí fuera, charlando, ahí fuera, ¿no? Y la ventana suya del taller de la parte donde está el repujado, Sí. pues donde ellos repujan la plata, el metal y eso, pues estaba entreabierta, lo que es la cortina, es una cortina de lamas, ¿no? Sí. Estaba así un poco entreabierta. Y entonces, pues dentro había una luz de flexo, Sí. una bombilla de flexo, y entonces, pues luz amarilla, que es la luz más cálida, es la luz que te transmite y te mueve más que la blanca, que es más fría. Y estábamos hablando tan tranquilo, y de pronto yo miré para el lado y le digo: Mira, 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 cállate, cállate, Pepe, cállate,
¿qué pasa? ¿Qué pasa? Digo, mira, mira, mira hacia adentro. Y existió, y no le dije nada, más nada. Me miró y me dice... Lo he visto, ¿no? Me dice, qué privilegio es poder ver esas cosas, eso que acabas de ver ahora mismo. Claro. Y no le dije más nada. Simplemente, mira hacia adentro. No había nadie. Claro. Simplemente era bueno, una luz que se reflejaba en un entorno y creaba una calidez, una cosa tan, tan bonita que te llegaba adentro. Claro. Y como él también es, como él es un artista, como la Común Pino, y tiene una sensibilidad tremenda, pues si el hecho no es ser artista, el hecho es tener sensibilidad. Hay quien tiene sensibilidad y no es artista. Es una forma de llamarlo. No, claro, también, en fin. Un artista necesariamente tiene que tener sensibilidad. Sí, el artista es porque desarrolla, claro, usa esa sensibilidad para desarrollar. Y luego tiene el don y talento de poder moldear, claro, esa idea y eso que has visto materializarlo, que es lo que tú haces. Es que el arte es una forma de expresión. Claro. En la que se materializa unos sentimientos, unas sensaciones. Unas emociones. Entonces, claro, si tú eso no lo sientes, entonces tú estás creando algo comercial, sí, algo frío. Que algo... está vacío y no llega. No llega. Y claro, ¿y qué es lo que ocurre? Que como el artista entra en ese bucle en el que no necesita sentir para crear, ese artista se apaga a sí mismo. Se llega a apagar a sí mismo. Sí, te entiendo perfectamente. Porque el arte, el artista necesita nutrirse de esas sensaciones, aunque sea de vez en cuando. Porque eso no, además eso no lo puedes provocar nunca. No. Por eso es tan mágico, porque te fluye y te llega cuando tú no sabes por qué, ni cuándo, ni cómo, pero lo que sí está claro es que cuando te llega la tienes que aprovechar y disfrutarla. Y decir, y ser consciente de lo que te está pasando y disfrutarlo. Y ahí no hay horario. Exprimirlo y decir, no sé si esto me va a durar 2 minutos, me va a durar 2 horas o no sé, pero cuando esto se vaya, tampoco sé cuándo me va a volver. Porque es que eso no se puede condicionar, tú no puedes provocar eso. Aunque tú te concentres, la concentración es una cosa y eso es otra, totalmente diferente. Es un estado tan, tan especial que es lo que te da... A mí eso me da mi felicidad. Eso te iba a decir, eso te debe de producir una felicidad plena. Por supuesto, esa felicidad me transmite un equilibrio y ese equilibrio con esa felicidad es la que yo me sirve para yo transmitirse a mi familia. Sí. Y en bueno, mi... a tus amigas, a todas las personas que tienen... Claro, hombre, hablo de mi familia principalmente... Es la que más te llega, exactamente. Claro, y más te importa. Pero es todo. Te sirve para vivir. Todo. Y si tú consigues ese estado, tú transmites energía positiva a todos lados donde vas. Las personas sin darse cuenta, hasta el que no sabe lo que es la energía ni lo siente ni nada, percibe esa sensación y tú notas que las personas conectan contigo, pero porque tú estás cargado de eso. Y eso te lo da, el arranque de todo es lo de lo que estamos hablando. Sí, lo que estamos hablando. ¿Te hablan? ¿Te hablan la...? ¿Qué ¿Cómo te inspiras? Vamos a ver. ¿Cómo se te abre esa glándula que a ti te llena de emociones? ¿En qué te inspira? Yo pienso, Julia, que ante todo, para que eso te llegue, tienes que buscar algo que tienes que buscar de alguna manera consciente para que te llegue esa para que salga eso que es inconsciente, es subconsciente o sea, esa cosa que es inconsciente, te llegue. Tú tienes, lo consciente que tú tienes que provocar es la tranquilidad. El equilibrio tuyo, ¿verdad? Buscar tranquilidad. Eso es imposible que te llegue. En un estado alterado. Eso es mágico, pero no es magia. Sí. Que te llega como una magia que te llega estando tú alterado, estresado. Eso no. No porque no estás receptivo. Y para eso es que estás receptivo. Y la receptividad yo creo que forma parte de... Se consigue con la tranquilidad. Si no, tú no estás tranquilo, tú no puedes tener receptividad nunca para tú saber traducir o saber... sentir eso. Es que te puede llegar, pero tú no sabes sentirlo porque no estás relajado. Es que... Lo tienes que traducir, es algo que no se sabe. Yo no sé sentir. Yo no sé cómo eso me llega. Yo lo único que sé es que inconscientemente sé sentirlo cuando me llega. Pero no sé más nada. Yo soy un neófito totalmente en eso. No tengo conciencia. Simplemente es una sensación que tú sientes y la aprovecha para disfrutar, para desarrollar.
Y para ser feliz en esos momentos, una felicidad única y especial. Que no es, hay muchos tipos de, yo pienso que hay muchos tipos de felicidad. Yo creo que también, y además, lo que me estás contando, hay, lo entiendo perfectamente, hay una serie de procesos donde sí están medidos. Es decir, cualquiera lo podemos hacer. Pero, y son necesarios. Y son necesarios. Pero luego el don de poder darle vida a ese trono que va a llevar una imagen, eso lo tienes tú que sentir para poderle transmitir esa vida, ¿no? Por eso siempre se ha dicho, está el dicho de que el artista nace, pero después hay que pulirlo. Si tú no naces artista, te puede gustar el arte, te pueden pulir, pero serás un artesano, no un artista. No un artista. Y no es un, peor una cosa que otra. No es un estatus diferente. No se infravalora un artesano con respecto a un artista. Cada uno, pienso que en la vida, el valor de cada persona está en admitir lo que cada uno es capaz de ser y de hacer. Sus dones y talentos. Y la suerte que a ti la providencia te ha puesto, Dios te ha puesto, es que tu camino, tus dones y talentos, te ha sabido perfectamente causarlo. Exactamente, pero si yo no lo tuviera, yo no envidiaría al que lo tiene. Sino si no yo tuviera. Buscaría el tuyo, ¿no? Exactamente. Mis energías, mi esfuerzo, lo emplearía en sacarle máximo partido a lo que yo sé que tengo. Claro, todos tenemos. Y en eso me ocuparía mi tiempo, la mayor tiempo. Y no en que, bueno, me gustaría. Porque al fin y al cabo eso es negatividad, eso es negativo. se te va toda la fuerza, la malgasta de esa forma, y eso no es productivo para el alma, El alma de la persona, claro, para el desarrollo de la persona. Bueno, nosotros nos tenemos que desarrollar conciencialmente y claro, como personas, pero la única forma de poder crecer es que nuestro interior crezca, claro. y es sacando afuera nuestro sentimiento, nuestro amor, y dando lo mejor que tenemos de nosotros. Eso es lo que te hace ser una persona, exactamente. Y crear los vínculos, por eso creas los vínculos, tanto a nivel humano como a nivel con la materia, ¿no? Que crea esa sustancia tan sutil que interactúa contigo. Exactamente. ¿Qué es lo que más te importa del paso, del trono? ¿Qué es lo que más te importa a ti que te pueda obsesionar para que sea perfecto? Cuando tú estás haciendo tu boceto. Lo principal de todo es la vista. Cuando tú miras la obra a una distancia determinada, en la que la vista lo abarca todo, en una simple visión. Visión. Porque si tú lo acercas, lógicamente, tú estás viendo un detalle. Pero tú lo quieres ver, la impronta la entera, ¿no? Yo no digo 10 metros, ni digo 12. Una distancia en la que tu vista abarque todo el conjunto. Que el efecto de ese conjunto transmita. Después, los detalles del dibujo de la talla, del ornamento, la ejecución de esa talla, con la maestría que esté hecha, con la limpieza que esté terminada, con la pulcritud que esté terminada. Eso es importante, pero es secundario. Lo primero es, porque una obra de arte es una chispa de genialidad. Una chispa de genialidad, eso es tan sutil como una chispa. Un chasquido de dedo, eso es. Y como eso, porque en un chasquido de dedo, cuando tú ves una obra de arte, en ese chasquido de dedo, ha durado el tiempo en que tú has sentido esa sensación positiva o negativa sobre esa obra de arte. Eso dura. Después te paras y empiezas a verla por aquí, verla por allí, y empiezas a sacar tus conclusiones. Pero ese chasquido de dedo es lo que dura cuando tú ves una obra. De golpe, sea un paso, sea un cuadro, sea una pintura. Es el momento donde el tiempo no existe. Exactamente. Y eso dura una milésima de segundo. Nada. O muchísimo, no sabemos, ¿no? Y eso es lo que hace que tú digas, ahora voy a seguir viéndola, esa es la emoción, y voy a dedicarle mi tiempo a observarla, Pues entonces, ese punto es el que yo busco. Y eso se ve a una distancia en la que tú dominas esa obra, sea un cuadro de mayor o menor medida, que tú tengas que alejarte más o menos, pero que tú lo domines de golpe para que te dé esa sensación. Cuando tú, si tú eso has conseguido, lo tienes todo conseguido. Pero
¿De frente? ¿De esquina? ¿Cómo? Hombre, hombre, hombre. ¿Cómo te lo...? ¿Cuál es la forma más primaria que tú te lo imaginas en la cabeza? No. Yo no, en verdad no es que me imagine como algo, como si fuera una matriz. Algo que, en este caso, que lo que yo hago un paso, ¿no? Yo me lo imagino, es que no sé, hay veces que uno me lo imagino de una manera, son flashes, ¿vale?, que te vienen, pero te lo imaginas uno de una manera, otro de otra, y no sabes por qué, ni cómo, ni nada. Simplemente que, bueno, que te llega eso, y eso es lo que te hace imaginártelo primeramente para poder después plasmarlo en el papel, que es lo primero que tiene que realizar. El primer proceso que desarrollas para cuando comienzas una obra de este tipo, ¿no? Y claro, eso lo tengo yo que imaginar. Y es lo que tú me preguntabas antes, que tengo que tener conexión con lo que va arriba, con la imagen que va arriba. Claro. ¿Eh? Y esa conexión tiene que estar también fundida con la personalidad de la hermandad en la calle y la personalidad de la hermandad en sí. Porque la Semana Santa es una puesta en escena. Y tanto. Una gran puesta en escena. Claro. Entonces, me tengo que imaginar... Tengo que ver vídeos, si es posible, sí, vídeos, fotografías de esa hermandad en la calle. En la calle. Para yo también impregnarme que me transmita esa sensación. Que es lo que ellos quieren expresar, además, ¿no? Yo no puedo llegar con una obra mía caprichosa, porque yo diga, voy a hacer esto y va a ser una maravilla. Sí, una maravilla, pero que no encaja aquí. Claro. Las obras de arte, cuando tienen... Cuando van inmersas en un entorno, igual que un cuadro, igual que un mueble que diseñes, que también que es arte. Todo lo que crea, todo lo que sea creación es arte. Bueno, pero yo creo que lo tuyo todavía es más complicado, porque tú le has hecho al Carmen Doloroso los pasos, pero también se lo has hecho a... Bueno, yo en Sevilla tengo varios... No son trabajos completos, de pasos completos, pero... El Carmen Doloroso, bueno, hice la talla, ¿no? Yo me encontré el paso ya hecho de carpintería y yo hice la talla, el dibujo de la talla y lo tallé. Pero se puede decir que el mueble me lo encontré ya hecho. Bueno, el canasto todo estaba hecho de carpintería. Claro, pero le tenías que poner... Claro, el adornarlo. El adorno adecuado. Claro. Entonces, después también hice los candelabros de Montserrat. ¿De Montserrat? Del misterio. Que no es nada fácil, ¿eh? No, a Montserrat... Una hermandad del Viernes Santo. Exactamente. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Has dicho una verdad con un templo. Una hermandad clásica, rancia, espectacular. Espectacular, ¿no? Y todo un Viernes Santo. Que vamos, porque yo también voy, ¿verdad? A los que ya ven a todas, porque no sale el domingo ninguna, sino también. Sí, sí. No, además se suele decir que ese es el día que sale, que el que está en la calle es el auténtico cofrade. Sí, el que le gusta. Porque un Domingo de Ramos es explosión, todo el mundo lo coge con ganas, y bueno, es un día en el que... Es muy grande, es un día de fiestas, y ahí se mezclan todo tipo de personas, ¿no? Durante la semana también, ya... Pero después, date cuenta que el Viernes Santo es un día de criba. Sí. En el que acaba de pasar una madrugada, en el que ha vivido la madrugada... desde principio a fin está agotado. No, los chavales que salen para la fiesta, para todo, pues estos también están cansados y ya no tienen esa motivación porque ya han pasado esa noche. Sí, es que lo del viernes. Y el viernes es la selección. Puro. Claro, es la selección. Es la selección del cofrade auténtico. También, ¿no? Pero vamos, sí. Pero es que el viernes salen unas hermandades espectaculares. Sí, espectaculares. Entonces, claro, meter esos candelabros en un paso que lleva hecho de los años 40, que ya está súper asentado en esta ciudad, con lo tradicional que es Sevilla, lo rancia que es Sevilla, y bueno, entonces pues llega un momento en que tú metes eso, y me cogió una época muy temprana, ¿eh? Porque yo esos candelabros lo hice se estrenaron en el año 2005. En el 2005, llevaba 10 años. Claro, exactamente, 10 años. Contando los primeros años que los primeros años está uno un poquito... Está aprendiendo, pero esos años, de alguna manera, no sé, cuentan, pero que cuentan un poco menos, ¿no? Cuentan a partir, yo pienso que cuentan, son necesarios, pero cuenta a partir de que tú ya sabes ya desarrollar oficio. Y ya el día a día vas cogiendo experiencia.
Ya conoces la técnica y ya lo que te dedicas es a adquirir experiencia. Al principio no, al principio estás adquiriendo conocimientos. Conocimientos. Y esos conocimientos no van con la experiencia. La experiencia todavía está aparcada. A partir de que tú ya adquieres esos conocimientos, pues ya sí, ya llega la experiencia, que es donde va el perfeccionamiento. Y en ese trayecto sigues aprendiendo, lógicamente. Sí, Pero ya tienes claro. una ya, ya estás moviéndote con la experiencia. Entonces, claro, es una temprana edad, y meter un candelabro en una hermandad como Montserrat. Pero ¿te quiere creer que no me dio miedo nunca? ¿No te dio? En absoluto. Al contrario. Motivación, ilusión, ganas. Para mí era un reto, en el que yo me sentía, bueno, pletórico, una ilusión tremenda. No sé, no me dio Respeto. respeto, pero el respeto no es miedo, en No, absoluto. no, es respeto que hay que tener. Exactamente. Y es Es necesario. Es necesario necesario. Entonces, a pues, todos, claro, a todos y a todos. es necesario. Y igual que cuando le hiciste la urna, bueno, para el Cristo yacente de Morón. De Morón, exacto. Eso tiene que ser fuerte Ese fue también, ¿eh? anterior todavía. ¿Ese es anterior? Sí, fue en 2001, por ahí. Fue en ¿Ah? 2000, 2000, 2001. Se puede decir que yo creo que fue mi segundo paso. Primero que yo hice fue para el Niño Jesús Perdido de Sí, Guillena. sí. Y eso, bueno, eso fue mi primero que hice. Que lo hice en el taller de mi maestro, que gracias a mi maestro pude hacer. Bueno, yo solo aparte que le agradeceré toda la vida que me diera un hueco, me hiciera un hueco en su taller para enseñarme, le agradeceré también que, bueno, que yo, al no tener posibilidades de tener un taller, ni tampoco, porque yo cuando empecé ese paso, yo llevaba un año y medio de aprendiz. O sea, que yo estaba todavía, vamos, no Algo te inexperto. vería tu maestro Manolo. Sí, hombre, claro, no, pero me permitió hacerlo, y que eso no creo que lo haga casi nadie. Claro. Y aparte, bueno, aparte yo también me sentía arropado por él, Por él. porque yo estaba haciendo los trabajos que él me estaba revisando, aunque fueran una cosa mía, y esa tranquilidad sí la tenía. El segundo fue el de Santo Entierro de Morón, y ya a partir de ahí, bueno, pues también vino el Carmen Carmen Doloroso, Doloroso, tienes pila. Tenía exactamente, Alcalá. Alcalá, Veracruz de Pila Veracruz. y Veracruz de Alcalá de Río, los dos Veracruz. Y después también, bueno, el prendimiento de Almería en 2002, que Fíjate. ese ha sido, se puede decir que ese ha sido mi paso. Ese es tu Ese ha sido mi paso. paso. Que mira que te digo que el del cerro va a ser algo Sí, espectacular. bueno, Para mí, espectacular para mí de esa sentir. es la emoción, la Claro, explosión de la emoción. exactamente, el tema de emoción. Pero el prendimiento de Almería, ese será mi paso mientras viva. Ese será mi paso mientras viva, y de que me siento muy orgulloso. Y hoy en día, habiéndolo hecho, habiéndolo diseñado en 2002, fíjate lo de años que hace ya, y la poca experiencia que yo tenía, pero el haberlo. Ese El pa volumen perfecto. Hoy en día no sería capaz No. de cambiar nada. A lo mejor tallaría las cosas un poquito más mejor, con más técnica, con más definición, pero donde hay una hoja. Hoy Estamos. día seguiré poniendo esa misma hoja en Eso el mismo está. sitio, no cambiaría nada. Nada. Está pensado con una madurez, y yo no sé qué es lo que se me infundió a mí para poder hacer eso con esa madurez. Y es eso. Pues sí, lo sé. Es lo que hemos hablado. Que encontré. Me encontré a mí mismo. Te encontraste a ti mismo. Y eso tiene una. Y le pusiste el alma. Eso tiene una fuerza, Julia, Claro, incontrolable. incontrolable. Pero lo mismo, la misma generosidad se lo pones a los Todo. pasos, a cualquiera. Tú das un presupuesto y no te paras en él. Si luego necesitas más madera, más Exacto, hojas, exacto, más exacto. ornamentación, Exacto, son más exacto. horas de Exacto. trabajo. Hombre, Entonces, es lucro cesante, ¿no? claro. Es que Pero es que le das la vida. si yo no me limitara, cuando yo estoy haciendo un paso, yo no pienso en la hermandad. No pienso en la hermandad, no pienso en la. No, mira, hay dos cosas. Una primera, que yo se lo digo a las hermandades. Y es lo que te iba a decir antes, que me quiera creer, que me crea, y que no, pues cada uno a ver. Hablando con el corazón, te tienen que creer. Claro, yo hablo con el corazón, y noto que lo Que lo transmito, transmite. porque veo cómo las personas lo reciben, y sé que bueno, que le surte efecto,
pero yo es que soy así, no puedo hacer de otra manera. En lo que realmente amo, yo no puedo ser infiel a mí mismo. Yo no puedo ser infiel a mí mismo. Entonces, y en lo que no amo, pues no entro. O si entro, o si no entro, paso. Paso por al lado y hasta ahí no me quedo. Yo hipocresía no puedo. No puedo porque no me da alimento para vivir. Y yo soy una persona que necesito alimentarme continuamente. Buscar alimento para de mi alma, de mi corazón, para poder seguir viviendo. Es que esa energía la necesito. En el momento que me falta, a mí la superficialidad, no puedo. Como me llene de superficialidad durante un tiempo, porque la vida te obliga en situaciones, circunstancias, noto como tengo que... Que las pilas se están descargando. Exactamente. Entonces yo se lo digo a la hermandad, yo veo en mi oficio, y he escuchado con mis oíditos, de compañeros que han dicho que dicen que, bueno, que ellos trabajan según para donde vaya el trabajo. Se motivan de una manera o de otra. Pues yo no. Yo estoy siendo mi... Y el que se lo quiera creer, se lo crea. Y el que no. Yo estoy siendo mi paso, por ejemplo, de mi hermandad, del cerro, con una ilusión tremenda. Pero eso me transmitió una ilusión tremenda al principio. Una explosión de ilusión, de alegría tremenda, inexplicable al principio, diferente a otros. Eso sí. Pero cuando yo estoy inmerso en el trabajo y en la obra, en el día a día, y un mes y otro mes y pasa un año, llega un momento en que la ilusión que yo siento por hacer ese trabajo bien es la misma que yo siento por hacer otra hermandad que no me llega, que no tengo nada que ver con ello. ¿Por qué? Porque lo que yo es que yo sigo haciendo arte. Sí, los vínculos ya están ahí. Que es lo que yo amo. Sí, claro. Y el arte lo estoy desarrollando tanto en una hermandad, como que esa es la mía, claro, como en otra. Yo no puedo ser infiel a lo que yo amo y a mi pasión, porque entonces no tendría fuerza para abrir la puerta por fuera y entrar en mi taller un día, otro día. Si yo no me autoalimento, yo llego a un momento en que yo... Te desintaría. Y eso entonces ya es cuando yo me hundo. La gasolina de mi oficio es tener siempre mi alma repleta de eso, de ilusión y de felicidad, que es lo que me da la fuerza para seguir día a día. Entonces, a mí me da igual de dónde sea el trabajo, me da igual. A mí lo que me transmite es ilusión, y lo que yo puedo decir que este trabajo me transmite más ilusión que el otro, si acaso, son las personas que me lo hacen llegar, que son los miembros, en ese caso, de las hermandades. Cuando yo veo que esas personas llegan con un respeto, respetando el arte, claro, el arte es cultura, claro, cuando yo veo que esas personas llegan con un cariño hacia lo que ellos tienen, que son sus imágenes, su devoción, y le tienen ese respeto, y existe, ahí cuando empieza ese feeling a funcionar y a ver esa conexión. Crea una empatía perfecta. Esa empatía, claro. Exactamente. Entonces yo ya me entrego. Y me da igual que vaya para el pueblo más perdido de la montaña, de donde sea, si es para aquí, para propia Sevilla, o para una capital como Málaga o Huelva, capitales. En fin, yo trabajo hasta para Bilbao. Sí. Bueno, pues sí, te motiva porque es Bilbao. Y dices tú, bueno, no está uno acostumbrado a trabajar para Bilbao, está acostumbrado a trabajar para la zona de Andalucía. Pero a mí la motivación que me ha transmitido fue... Y conozco a un solo cliente. Sí. Que para, ya es amigo. Sí, sí, claro. Mi amigo Jesús. Entonces, pues, eso, lo que me ha hecho a mí trabajar y entregarme en ese trabajo ha sido él. En un principio. Sí, sí. Es decir, que me ha enchufado, me ha conectado. Está enganchado. Claro. Y ya después. Pero cuando estoy trabajando, a lo que iba antes, cuando estoy ya inmerso en el trabajo, ya no pienso en el cliente. Y yo no pienso en la persona. Ya, ahí soy egoísta. Pienso en mí. Que soy el que tengo, claro, porque soy el que tengo que estar en el día a día directamente con él, de cara con el trabajo y con la obra, y soy el que tengo que estar automotivado. Y yo no pienso que al cliente le va a gustar o no le va a gustar, pienso que a mí, mi temor es que a mí, cuando yo termine una pieza, que la estoy haciendo en el banco, la estoy viendo de cerca, y yo esa pieza no la veo terminada hasta que no está concluida y la he colocado en el sitio, y mientras tanto yo la estoy viendo crecer, pero la tengo de cerca, no la domino por la distancia. Estoy trabajando y a la distancia de la mesa hacia mi cara, mis ojos, no la domino. Entonces, yo siempre la tengo aquí, en la imaginación, pero es en la imaginación. Sí. Entonces, el momento que yo temo siempre es el momento en el que yo la termino, digo, venga, ya está terminada, voy a colocarla en el sitio, clac, clac, de cerca, y yo me doy la vuelta, me alejo esos metros determinados que hablamos antes para dominar, y hago así. Estoy vuelto de espalda y digo, ahora me voy.
Este momento es mágico. Sí. Me vuelvo y puede ser espectacular o puede ser fatídico. Y ese momento lo intento saborear, pero la impaciencia me ha dejado que la saboreé un poco, ahí estoy impaciente, ¿no? Y me vuelvo y eso es, cuando ya me vuelvo. Eso es lo que me llena. Esa explosión. Como me puede decepcionar totalmente. Y ese es el miedo que tengo, sí. No el cliente. Yo sé que el cliente que, si a mí me gusta y me emociona algo que yo he hecho y me satisface enormemente, yo sé que al cliente le va a gustar. Claro, le va a gustar, claro. Porque yo soy exigente. Y soy exigente conmigo mismo y soy realista. Y yo, bueno, si lo he hecho bien, lo he hecho bien. Y si lo he hecho mal, pues soy el primero que lo digo. Y soy el primero que no lo niego cuando me lo dicen. Al contrario, a nadie le gusta una crítica negativa. No te gusta, pero sabes que la tienes que admitir. Y de hecho, es de donde se aprende. Sí. De la crítica, de los defectos, ¿no? Que tú veas que no encaja lo suficientemente como a ti te gustaría. Claro. De lo bueno se aprende, menos, porque se puede decir que ya, si lo has hecho bien, ya ahí ese nivel ya sabes, has llegado, ¿no? Pero claro, cuando no has llegado porque has cometido algo mal o algún error, pues ahí es donde tú, en esa rectificación, donde aprendes. Pero también pienso que lo de lo poquito que se aprende, de lo bueno, es que ya sabes que ese nivel lo tienes ahí, lo tienes superado. Ahora hay que seguir avanzando, no que estancarte, porque entonces cuando no aprendes, claro. De lo bueno. Claro, lo poquito que aprendes de lo bueno no sería un poquito, porque no aprenderías, claro. Que es estancarte. Hay que sacarle provecho a todo. Y yo creo que el artista está siempre en continua inquietud, sí, con uno mismo. El artista sufre. Sufre porque se exige mucho. Exacto. Sí. Exacto. Y además él es un parto cada vez que realizáis una obra. Yo cuando voy a iniciar una obra... Vas a tener 10 hijos, creo, ¿no? ¿O ya las has tenido? No, lo estoy teniendo. Pues vas a tener muchas a lo largo de tu vida. Sí, sí. Hombre, yo tengo la, gracias a Dios, tengo una obra muy... Muy extensa. Y muy bella. Muy extensa. Muy reconocida. Igual que yo porque haya venido a tomarte el té conmigo. Pues muchísimas gracias. Ha sido maravilloso. Para mí es un placer y cada vez que me invite, aquí estaré. Qué bien, Fran. Muchísimas gracias. A ti, Julián. Siempre. Igualmente.